adolescencia. Una etapa de la vida en donde todo cambia. El cuerpo, la mente, el entorno social. Este será un documental sobre el cambio entre la niñez y la juventud. Emocionante porque hay muchos mitos sobre la adolescencia y también demasiada incomprensión. Aristóteles decía, los jóvenes no son malintencionados porque todavía no han sido testigos de muchas maldades y son crédulos porque todavía no han sido engañados en muchas cosas. Y están llenos de esperanza porque la esperanza mira lo que es el futuro. Tengo primos que están en esa etapa. La más cercana es Isabel. La más fuerte y la que más ha trabajado para vivir el cambio asumiendo una personalidad decidida. Isabel siempre ha sido una niña muy tranquila. Todavía va a la escuela secundaria y le gusta el trabajo académico, pero su carácter ha cambiado. A medida que crece, han comenzado a gustarle cosas que antes no le llamaban la atención. Para hablar de los adolescentes, tenemos que hablar de una etapa en la que los rangos de edad de la etapa inicial van de los 10 años a los 14 y la etapa media o tardía va de los 15 a los 19 años. En estas etapas generalmente se producen cambios no solo a nivel físico, se producen cambios a nivel psicológico, se producen cambios a nivel biológico y cambios a nivel de hormonas, donde el cuerpo del adolescente es completamente hormonal. Pero este periodo a su vez está cargado de muchos cambios, sobre todo por la influencia de las hormonas, pero esto a su vez va a traer que el joven se desubique, ¿sí? Cuando hablamos de que cuando era niño sabía cuál era su rol en la familia y que tenía que obedecer a los padres, en este momento la identidad empieza a reconfigurarse y entonces para él es sumamente importante el papel que juegan los adultos que están a su alrededor. Dos duelos básicos son los que va a sufrir en este caso el adolescente, que es un duelo por el cuerpo de niño que ya perdió y ya no lo va a volver a tener, y otro de ellos es por los padres perdidos de la infancia. O sea, en este momento es cuando empieza a cuestionar todo lo que hay en su alrededor. Anteriormente los padres eran la imagen más importante y a lo mejor se quería parecer al papá cuando fuera adulto, a la mamá. Pero en esta etapa que se empieza a reconfigurar, a veces a los que menos se quiere parecer es a sus papás. En la adolescencia, las hormonas comienzan a ser de las suyas. Y los cambios muchas veces se manifiestan con inestabilidad de estados de ánimo, irritabilidad, hipersensibilidad, preocupación, por gran diversidad de cosas y asuntos en los que se apasionan y que mucha gente, lamentablemente, confunde con rebeldía. En esa etapa de la vida se siente una enorme necesidad de buscar seguridad, identificación, desarrollar pertenencia y poco a poco más autonomía. Por ello, la necesidad de cuestionar todo lo que nos rodea. Y no con un fin destructor como muchas veces se piensa, sino como búsqueda, como exploración de nuestras propias fuerzas que buscan darle sentido a las cosas y a la vida propia. Las metas sería poder tener un trabajo y todo eso. Pero yo no dependo de la sociedad, yo dependo de mí misma y de mis metas que yo me proponga. Le puedo aportar buenas actitudes, conciencia, responsabilidad y valores. Un buen trabajo, portándome bien, ser una buena persona con las demás. Comprensiva hacia los problemas que tiene la sociedad y sobre todo una persona trabajadora. Los adolescentes, por lo regular, rompen con todo lo establecido, porque están luchando por ser individuos diferentes que se preparan para el futuro que diseñan a través de sus sueños.
Para ellos, es necesario establecer ante todo el mundo que poseen identidad. Que no estén solos en esa transformación en la que ya no son niños y tampoco adultos. Por eso, en ocasiones pierden el interés por todo aquello que los hacía felices cuando eran niños y buscan nuevas formas de expresión. Al igual que los seres humanos, todas las especies viven la adolescencia. Pues sí, todas las especies animales que conocemos viven ese gran cambio porque se están preparando directamente para ser adultos y encontrar una pareja con la cual reproducirse. El torrencial de hormonas sacuden el cuerpo, la mente e influyen de forma especial en la conducta humana. Porque los seres humanos, aunque animales, somos diferentes y en esta época, la adolescencia es precisamente el momento en que la naturaleza nos mueve a encontrar pareja y reproducirnos. Sin embargo, los seres humanos dotados de capacidades de pensamientos únicos y determinados, le hemos dado a esta etapa natural de nuestra vida significados únicos y distintos, producto de nuestra manera peculiar de reunirnos y constituirnos en sociedad. En estas sociedades que vamos configurando, damos rienda suelta a la plenitud de nuestras capacidades humanas y crecemos, nos divertimos, estudiamos, asumimos roles sociales, nos confrontamos con ellos y al final construimos formas peculiares de ser que han caracterizado a la historia de la humanidad desde siempre. Una gran mayoría de nuestra población en esta etapa de su desarrollo debe integrarse a alguna actividad productiva para ayudar en la economía familiar. Este rasgo es propio de las sociedades humanas que son las únicas que inventan a la adolescencia. ¡Ya llegué la foto, Víctor! Todos los jóvenes y los que han sido jóvenes gozan del privilegio de vivir cada etapa de su vida en cada cultura de distinta forma. Pues si bien todos los seres humanos vivimos los cambios hormonales y físicos de la adolescencia, no todas las culturas le dan la misma connotación y no todos vivimos el fenómeno que llamamos adolescencia y que tiende a ser un acontecimiento más de las sociedades urbanas y modernas que de las culturas rurales y de subsistencia. En nuestras sociedades, para las características de este desarrollo fisiológico, la población que llamamos adolescente puede encarar problemáticas muy concretas que pueden prevenirse. Pues, mis amigas, pues sí se decían qué bonito, que ya querían ser sus madrinas de mi hija y así, pero pues, a mí se enojaban porque ya no iba a salir con ella. A los 17 tuve a Maribel, nací el 8 de diciembre. Pues sí, fue planeado por su papá y por mí, pero ya después, pues a los 5 meses me dejó su papá de ella. Nada más vio el ultrasonido y ya se fue. Porque antes, pues obvio, pues estudiaba la secundaria, la terminé y pues, iba a fiestas, salía así con mis amigas y todo eso. Y pues ahora ya no, ahora ya es el bebé, cambiar los pañales, ir por sus mamilas. Pues se llevan muy bien, ¿verdad? Sí, aunque quiere más a su abuela, bueno, quiere estar más con su abuela que conmigo. El cuerpo de un adolescente ya está preparado para reproducirse, puesto que sus órganos sexuales han logrado la madurez necesaria. Pero, ¿emocionalmente están listos para traer un nuevo ser humano al mundo en el tipo de sociedad que constituimos? También otra situación que puede orillar a los jóvenes a buscar un camino diferente es el embarazo en esta etapa. De hecho, muchos son los riesgos que pueden suceder, como en todo embarazo. De hecho, el problema grave en el caso de los adolescentes y sobre todo de la chava adolescente, no tanto del hombre, porque el hombre a veces tiende a hacerse a un lado cuando se entera de que la chava está embarazada, es que no se cuidan. Entonces, cualquier embarazo tiene riesgos, puede haber preeclampsia, puede haber hipertensión,
puede haber diabetes en esa etapa. Se llegan a practicar abortos de manera poco cuidada y eso puede influir en embarazos posteriores. Si hay un aborto o un legrado en donde no haya sido bien practicado, pueden quedar residuos. Y el útero, esos residuos que hay ahí, los puede mandar a las trompas de Falopio. La trompa de Falopio se obstruye y esto va a imposibilitar que más adelante la chava se pueda embarazar. Entonces, no solo es el embarazo, sino la situación que vive la joven en ese momento. Y aparte, que muchas veces los padres cuando se enteran de que la joven está embarazada no la apoyan y la sacan de la escuela. Entonces, esto las manda a otra situación. Son jóvenes, no tienen trabajo, se van a hacer cargo de un niño y no tienen ellas las condiciones psicológicas para poder poner límites a ese hijo que van a hacer. Lo primero que se hace cuando compramos un condón en alguna farmacia, nos lo regalan o X cosa, es checarle la burbuja de aire. Después se le checa la fecha de caducidad. Posteriormente lo voy a sacar y lo voy a manipular únicamente con la yema de los dedos. Todo lo que vamos a hacer es colocarlo de esta manera y sin soltar la parte de aquí, vamos a empezar a bajarlo de esta manera, de tal modo que quede hasta la base del pene. Lo que vamos a hacer para retirarlo es tomar dos trozos de papel, con permiso, de este lado y de este lado, y mientras voy bajando, voy a ir jalando cuidadosamente, de tal forma que no corra riesgo de que se chorree. La adolescencia es un periodo en el cual tanto los mismos jóvenes como todas las personas que conviven con ellos necesitan mucha información, pues están viviendo cambios que deben atenderse adecuadamente y entenderse para no hacerse una idea equivocada de la adolescencia, como lamentablemente sucede.